Dicen que los asesinos estos que lo mataron a mi hijo, que ellos todavía no declararon. ¿Cómo si ellos no tienen todavía la declaración de ellos, que se niegan ellos a declarar? ¿Cómo pueden quedar estar libres? Nosotros pedimos que ellos nos muestren pruebas, que si en realidad, como dice, que fue un enfrentamiento con mi hijo, que por qué ellos no declaran los policías. Porque ellos se encuentran. ¿Ha dicho que es un enfrentamiento? Sí, dice que supuestamente Cáceres y González, que fueron los que asesinaron a mi hijo, que ellos se niegan a declarar. Entonces, si ellos se niegan a declarar, ¿por qué ellos están libres? Hasta que sea la investigación. Dice que esto sigue en la investigación. Si esto sigue en la investigación, ¿por qué ellos no están detenidos hasta que se muestre? Como dicen que hay cámara. Entonces, que nosotros pedimos que muestren la cámara, así como la jueza dice que ella la vio la cámara. Que nos muestren a nosotros, para que nosotros nos quedemos tranquilos. Sea como ellos dicen, lo que sean, que nos muestren la cámara para que nosotros nos quedemos tranquilos. Y dicen que mi hijo se venía, que fue a defensa propia. Si defensa propia, mi hijo con el amigo venían en una moto, en una cilindrada que no tiene ni, no lo puede pasar con la velocidad de moto que tienen ellos. Que fue defensa propia. ¿Cómo va a ser defensa propia con un disparo acá en la nuca que le salga por la frente con una moto y una cilindrada con la velocidad que tiene la moto? Mi hijo tenía muchos disparos de goma en la espalda, más después el tiro que le dan en la nuca. ¿Cuándo va a estar en la autopsia de tu hijo? Ya está, dice que la doctora que ya tiene, pero tampoco nos pueden mostrar. Dice que están esperando al médico que venga a declarar también. ¿Han asumido las querellas? Dice que las querellas están asumidas, pero no nos muestran nada. Creo que la policía está para protegernos o para matar niños. ¿Le pagaron para matar niños a ellos? Ahora cualquier chico de cualquier barrio ve a la policía, sale corriendo. ¿Por qué? Porque le tiene miedo. Tiene miedo que le peguen un tiro en la cabeza, como le pasó a mi hijo. Que no anden merodeando como si fuera como si nada ha pasado. Porque ellos andan en la calle como si fuera que no ha pasado nada. Que a ellos le pagan para que cuiden a la gente o para matar niños. Eso era Facundo, esto soñaba ser Facundo el día de mañana. Ese mes y sacar a su abuela del barrio y decir yo quiero tener ese caserío que él soñaba. Ahora me lo sacó todos los sueños que él quería, le sacó todos sus sueños. La justicia no hay, justicia no hay. ¿Por qué no hay justicia para el pobre? ¿Por qué no hay justicia para el pobre? Siempre para el rico, para el gobierno hay justicia.